Adiós, que le vaya bien. Bueno, ¿y ustedes aquí a sombrear se han venido, pues? Venga por acá. No, solo vinimos aquí a tomar el agua, nada más. Ah, no, hombre. Ajá, sí. A tomar el agua. Ajá. Y bien se ve que nadita les ha abundado el trabajo allí. No, patroncito, pero mire, fíjate que nosotros, verdad, que sí. Le hemos volado cuto todita la mañana. Trabajamos bastante. Sí, hemos trabajado bastante. Miren, yo ahorita acabo de ir en Chiquerar. Sí, miren, yo comando sudando, ve, gran calor hay. Bien Chiquerar, fui a ordeñar y todavía las vengo a hallar en el mismo puesto a ustedes. Es que ustedes no agradecen el trabajo que uno les da, ¿o qué? Pero mire, si nosotros le entramos allá al trabajo bastante, más que los trabajadores que tenía usted antes, y no le hacían nada. Si los hombrecitos nada venían a hacer, si hacíamos más nosotros que ellos. Ah, pues bien, si supieran ustedes lo bueno que eran, y yo por darles trabajo a ustedes, por tal de que tenerles un poquito de compasión, les he dado su trabajito, y ustedes vienen a salir, que la vienen a agarrar y solo huevoneando, no puede ser. No, pero es que mire, usted no se da cuenta de la realidad, pues mire, nosotros si fuera a ver ahí cómo le vamos dejando ahí bien chapeadito, pues. Sí, debería de ir a ver. Sí, porque estoy viendo, les estoy diciendo. Más bien, vení, voy a hablar con vos, quiero hablarte algo muy, muy delicado. Y un poco, sí. Quiero hablar algo aquí con vos. ¿Qué quieres hablar conmigo? Ya te voy a decir, porque no puedo decir delante de tu hermana. Mira, de verdad, yo sabes que yo soy un tipo buena onda, va. Uh-huh. Sí. Y pues. Sí, patrón, usted. Yo soy bien agradecida con usted porque nos ha dado trabajito aquí. Y más sí, que nosotros pues, somos mujeres, pues. No, y bien bonitas, por cierto. De verdad que están gracias. Muy chulas. Gracias. Pero pues vos estás más chula que tu hermana y pues hay que decirlo. Y yo te quería decir, pues, que si querés tener el trabajito mucho tiempo y ganar mejor, pues ahí podemos estar pegando una salidita si querés. Pero, y nos podemos estar viendo ahí. Mire, dispénseme usted, pero ¿qué me está queriendo decir usted a mí? No, pues sí que nos pasemos un rato bonito allí, solo vos y yo. Ah, así. ¿De verdad? Pues sí que no. Muchas gracias, yo por eso consigo trabajo, porque yo prefiero trabajar que andar en esas cosas que usted quiere, y ahí me va a perdonar, oiga. Pero yo a eso sí no le entro. Conmigo sí, ahí sí topó con piedra, mire. Ahí sí, mire. Qué mal agradecida sos. Yo queriéndote dar una vida bonita, una vida mejor. Y pues, si vos decidís eso, pues, ahí es tu problema. Pues no, fíjate que no. Muchas gracias, pero no. No, yo prefiero estar sola que mal acompañada. Y ahí me disculpo. Mejor voy a seguir trabajando. Porque, sí, pues vaya a trabajar, pues entonces. Mejor págame por trabajar. Sí, oiga. Pues pero que trabajen, que se vea eso. Ya me dijo. Ah, nada, no me dijo nada. Vamos a trabajar, vamos. Toma, tenga. Ay, púrele. No me dijo nada. Una cartera, mire, ve. Mira, ¿de quién es? ¿De quién? Ajá. Y tiene pisto, ve. Ay. Mire, ¿de quién es? Del patrón ese. Hay que ver qué tiene. Tiene muchas boladas de esas que le llaman las tarjetas. Ya vio cuánto pisto. Tiene bastante. Hay que llevársela. No se la llevemos. No, mire, ve. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos más necesidad que él. Mire, pero acuérdese lo que nos dijo nuestro hermano, que tenemos que regresar lo que nos dio uno, no andar agarrando lo que nos dio uno. Y mire, eso ya sabemos de quién es. Sí, ya sabemos, pero él es un hombre bien, bien, bien. No calle bien, pues. Y además, él tiene. No. Él solo, es decir, él. Démela. Le va a dar una idea. No, ninguna idea. Saquemos el pisto. Démela, hombre. Y vámonos. Y dejemos la tirada aquí, ve. Es que usted siempre con lo mismo. Puchica. Buenas, don Fermín. Buenas. ¿Y qué tienen de buena? Mire que nosotros veníamos a buscarlo porque mire que le encontramos la cartera por ahí, que nos fijamos que es suya, mire, porque mire, le dimos ahí el documento allí que tiene su nombre y allá se la encontramos. Se la ahí tiene su foto, ¿tiene allí? Sí, ahí lo tiene. A mí no me la hacen ustedes. Mire, a mí se me hace que ustedes me quitaron usted esta cartera. También. No, pero ¿y cómo va a creer que nosotros le vamos a robar su cartera si para eso trabajamos?
Espéreme que sí. Voy a contar. ¿Pero y qué va a contar? El pisto, que no, eso es lo que no, se cuenta, pues. No hay necesidad pues. Que lo cuente. Sí, sí, nosotros ahora la hallamos y vimos que estaba ahí su cara y nosotros se la trajimos. Ya vamos a ver entonces, porque mire que el tiempo no está para estar confiando y más en muchachitas como ustedes. Bueno. Va, cabalito está, ¿verdad? Está cabalito. Miren, aquí me hacen falta $100. ¿Que le faltan $100? Sí, andaba dos billetes yo de ¿cómo? Si nosotros no tenemos esas mañas, pues. Nuestro hermano y nuestra mamá no nos ha enseñado que andar agarrando lo que no es. ¿Está queriendo decir que usted? Que nosotros le hemos robado, ¿está queriendo decir usted? Pues miren, ay, que les quede, hombre. Ay, que les quede. Gracias por haberme hecho el favor. Pues mire, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos necesidad de andarle robando dinero a nadie, fi, porque nosotros nos han dado buen ejemplo, fi. Sí. ¿Y sabe qué? Mañana no nos espere, porque nosotros ya no le vamos a seguir trabajando, ¿entendió? Bueno, en vez de estar agradecido, es gran desagradecido. La verdad, usted, vámonos, venga, si usted no le haga caso. Ya. No me haga duro, que me duele. Ay, pensando que... ¿Y qué es eso que nos acaba de pasar? Mire que... Viejo malagradecido que le llevamos la cartera y mire con lo que nos salió. Pues sí, pero es que usted es la bruta. Porque yo le dije que no se la llevan. Y déjeme la pata que más que hasta más me duele la canilla cuando me acuerdo de eso. Ay, se le va a podrir. Ay, nos hubiéramos quedado con el pisto, mire, ve. Bien nos hubiera ido porque hubiéramos hecho algo ahí con ese pistillito que nos hallamos. Pero mire, pensándolo bien, nosotros hicimos lo bien porque nosotros nos han enseñado que lo que no es de uno, no es de uno. Ya no le hace falta uno. Pues sí, pero de mañosa nos trató. Y usted por bruta. Pero ya en Dios que todo lo ve, pues. Ah, no, sígamela quitando, pero estás de brava porque me aprieta y me duele. Púrele.